A nadie le gusta estar en una relación en donde tiene todo el poder. Queremos que el poder se comparta, ¿verdad? Porque eso se vuelve emocionante, una relación donde nos podemos atraer uno al otro. Se trata de mantener tu poder y que la otra persona mantenga su poder y podamos negociar a partir de ahí. Se vuelve divertida una relación así. Depende de que establezcas tus límites. Ajá. Depende de que sepas con toda precisión exactamente qué es lo que tú quieres obtener de la vida. ¿Cuál es la experiencia que tú quisieras obtener de este mundo, en una relación amorosa, y que seas capaz de respetarlo? Si yo no estoy recibiendo eso que yo creo que es lo mejor para mí, ¿por qué tendría que tolerarlo? ¿Ok? Ahora, toda relación es una negociación, nuevamente, toda relación va a requerir de que ambas partes, pues, si queremos estar juntos y obtener los beneficios, pues hay que, pues, dando y dando, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertas cosas que yo sé que tú no estás dispuesto a tolerar, o no sé, tal vez sí, ¿verdad? Pero hay que establecerlas. ¿Qué es lo que simplemente no estoy dispuesto a tolerar? ¿Qué es lo que yo estoy, que lo que yo creo merecer, lo que yo quiero recibir? Y establecer esos límites. Y en el momento que alguien cruce esos límites, estar dispuestos a regresar a la mesa de la negociación y decir, ok, a ver, estoy sintiendo esto. ¿Podemos resolverlo? Y ojalá y podamos. Y si no, no pasa nada. Podemos irnos de la mesa. O sea, no tenemos que tener esta relación, ¿verdad? No lo vas a decir, pero sí que se muestra a través de cómo resuelves las cosas. Es que se demuestra esa libertad emocional. La libertad emocional atrae. Hay una diferencia entre lo que llamamos independencia y lo que llamamos indiferencia. Muchas personas piensan que la indiferencia es lo que atrae. Ah, pensamos que el que no me importa es lo que atrae. No, lo que realmente nos atrae de una persona es su independencia, no su indiferencia. Entonces, muestra esa independencia. Sí, te amo, quiero estar contigo, amo compartir contigo, pero ¿sabes qué? Me siento de esta forma y ahorita no me está gustando. Entonces, podemos resolverlo, porque pues si no lo resolvemos, ¿sabes qué? Pues no tenemos que estar aquí, ¿ok? Por lo menos yo no tengo la necesidad de estar aquí. Me encanta estar contigo, te amo, pero no, para mí no es una necesidad de vida. Te voy a poner un ejemplo de cómo funciona el abandonar, estar dispuestos a abandonar la mesa de la negociación o no estar dispuestos. Imagínate que yo estoy vendiendo, mira, te voy a enseñar. Aquí tengo una libreta, ¿ok? Ahora imagínate que yo estoy vendiendo esta libreta. Yo la anuncio en, no sé, en eBay, Mercado Libre, o donde sea que vendan productos. Yo la anuncio. Ahora, yo estoy tan necesitado de dinero que necesito que alguien me la compre, por favor. Alguien, por favor, cómpremela. Entonces, de pronto sale un cliente interesado, ¿no? Y llega y se sienta en la mesa de negociación conmigo a negociar para comprar esta libreta. Y entonces la persona me dice, bueno, a ver, Enrique, pues, ¿cuánto pides por ella? Yo digo, pues pido $20. Dame $20 por la libreta. Y se nota mi necesidad. ¿Sabes qué? La persona va a decirme, no, para mí no vale tanto, yo te doy 10. Porque la persona sabe que necesito el dinero. Ajá. Y cuando yo necesito el dinero, voy a aceptar un trato mucho menor de lo que vale la libreta. ¿Va? Y entonces la persona me va a decir, mira, si yo le digo, no, no es justo, no quiero $10, la persona va a decir, ok, bueno, mucho gusto, nos vemos después. Yo le voy a decir, no, por favor, espérate. Ok, está bien, toma, dame $10. Eso es lo que hacemos muchas veces en el amor, ¿sabes? Necesito tanto de ti que acepto cualquier migaja que me des. ¿Por qué? Porque te necesito y no estoy dispuesto a irme de la mesa de las negociaciones hasta que lleguemos a un trato. ¿Listo? Ahora vamos a verlo al revés. Si yo sé que esta libreta vale un montón y vamos a suponer que es edición especial limitada, no hay ninguna igual como esta libreta. Yo sé que vale, además tiene el autógrafo de alguien súper especial, mi autógrafo, el tuyo, el que sea, de alguien, de una persona súper especial que no existe, no hay dos como esa persona. Ajá. Y además contiene cosas excelentes, increíbles, contiene conocimiento que va a transformar tu vida para siempre. Yo sé el valor de esto y además no me hace falta el dinero. Ajá. Y de pronto llega un cliente interesado que dice, Enrique, necesito tener esa libreta, por favor. De pronto yo estoy en una posición donde yo digo, ok, va, te la voy a dar, pero tú tienes que darme algo o sea, lo que realmente vale esta libreta. ¿Va? Es lo que yo merezco. Y te la voy a vender en $100. ¿Va? Porque va a cambiar tu vida. ¿Va? ¿Me lo pagas? Se vuelve más valioso, ¿verdad? Es lo que pasa cuando tenemos autoestima, cuando sabemos lo que valemos. Es lo que sucede cuando una persona dice, ¿sabes qué? Soy único, extraordinario y no hay nadie más como yo. Ahora, tú puedes quererme o no, no sé cuánto valor puedo aportar a tu vida, pero yo sé lo que yo valgo. Y si tú no me ofreces lo que yo valgo, yo no tengo problema con irme y ofrecerle esta libreta a alguien más.
porque sé lo que vale. Cuando no sabemos lo que valemos, estamos dispuestos a aceptar cualquier mierda. Pero cuando nos reconocemos como seres valiosos, importantes, ajá, que valen, que se quieren, de pronto llegamos a la mesa de negociación, sí queremos algo a cambio, sí queremos negociar con las personas, sí queremos tener relaciones, claro. Pero sabemos tanto lo que valemos que no vamos a aceptar cualquier mierda. Y solamente vamos a negociar con aquellos que reconocen nuestro valor y que están dispuestos a intercambiar justamente, ¿va? A eso nos referimos con el, estás dispuesto a abandonar la mesa de negociaciones, porque eso te da poder a ti, mantiene tu poder. No es que queremos dominar a alguien más, no es que queremos tener todo el poder, porque aparte de todo, una vez más, a nadie le gusta estar en una relación en donde tiene todo el poder. Queremos que el poder se comparta, ¿verdad? Porque eso se vuelve emocionante, una relación donde nos podemos atraer uno al otro. Se trata de mantener tu poder y que la otra persona mantenga su poder y podamos negociar a partir de ahí. Se vuelve divertida una relación así. No todo el mundo está listo, como lo mencionamos hace rato. No todo el mundo está listo para abrirse y llevar una relación sana. Pero nosotros sí estamos en todo momento en control de nuestras decisiones para decidir si queremos estar con una persona que no quiere llevar una relación sana o si estamos dispuestos a continuar, a abandonar la mesa de la negociación y continuar por nuestro camino. Y muchas veces no lo estamos. Y ese es el problema. Estamos siendo necesitados de que esa persona por fin reaccione y que haga algo. Y no estamos para eso. ¿Okay? Te recuerdo que vamos a hacer una clase sobre influencia emocional, sobre cómo lograr lo que yo llamo tu máximo PEI para recuperar tu poder de atracción en relaciones con hombres, para mujeres exclusivamente. Y va a suceder muy pronto. Puedes registrarte sin ningún costo. Va a ser totalmente online. Desde cualquier parte del mundo la puedes ver. Y puedes registrarte ahora mismo en tumagia.com.